Pues me llamo Alice, la mayoría de ustedes me conocen desde siempre aquí en la iglesia, sin embargo nací en Rumanía, en una familia adventista, por tanto, tanto la familia de mis padres, de mi padre y de mi madre, han sido adventistas desde siempre, por tanto, en este sentido no podemos hablar de una conversión estricta en mi caso porque he nacido en una familia adventista. Como contaba, nací en Rumanía. Yo recuerdo con mucho cariño mis años de niña en Rumanía. Teníamos una escuelita sabática con mesita de arena. Hacíamos muchísimas actividades, cantos de coro, de poesías. En fin, teníamos un harmonio, recuerdo, un harmonio en la escuelita sabática y nos acompañaban los cantos. Y no sé si sabéis lo que es un armonio, es como una especie de piano, pero que tiene unos pedales gordísimos y les tienes que dar muy fuerte porque si no, no suena, no salen las notas. Y bueno, esa fue mi infancia que tengo muy buenos recuerdos. Luego con 15, 16 años llegamos a España, a Madrid, a una iglesia muy grande, unas 800 personas, y ahí fue donde me bauticé en el año 2001. Me bautizó el pastor Titi Gueda en Madrid. Pues Dios en mi vida es el hilo conductor de mi vida. Está claro que hay momentos mejores, momentos peores, momentos en que te sientes bien, que vas bien y momentos en los que te sientes un inútil. Pero haciendo una retrospectiva y mirando hacia atrás en mi vida, se puede ver la mano de Dios y se puede ver cómo Dios ha guiado mi vida y que las piezas han encajado como en un puzzle. Yo por eso considero que Dios es el hilo conductor de mi vida y a lo mejor han pasado cosas, momentos malos, no tan buenos, y en ese momento me ha parecido que no salía como me gustaba o como tenía que ser, pero después con el paso del tiempo pues me he dado cuenta de que ha sido la mano de Dios la que ha guiado mi vida. Por eso considero que es el hilo conductor de mi vida. Como comentaba antes, al haber nacido en una familia cristiana, no puedo hablar de una conversión estricta, en sentido estricto, porque claro, he estado toda la vida en la iglesia y no puedo hablar de una experiencia que me haya hecho cambiar de rumbo drásticamente. Pero, como decía antes, Dios es el hilo conductor de mi vida. Y sí puedo hablar de experiencias que me han hecho permanecer en la iglesia o seguir y estar donde estoy ahora mismo. En este sentido, ha desempeñado un papel muy importante en mi vida la música. La música y la familia, los amigos que hayamos podido tener en la iglesia. Mi madre, sobre todo, ha desempeñado un papel muy importante en mi vida para que esté dentro de la iglesia. Y como decía, la música, siempre he estado involucrada, pues tocando el piano, con coros de niños, de jóvenes, de adultos, tanto en Madrid como aquí, ahora mismo. Y eso es lo que me ha hecho permanecer en la iglesia. Por eso es que animo a los papás a que animen a sus hijos para que se involucren en los departamentos donde sientan que encajen y a los niños y jóvenes lo mismo, que se involucren en la iglesia porque siempre Dios tiene un plan para nosotros. Este es mi versículo favorito. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Considero que este versículo resume toda la vida de un cristiano, nos da un futuro con esperanza en un mundo sin esperanza, en una vida sin esperanza y es el rumbo que deberíamos seguir en nuestras vidas de cristianos. La escuela sabática de esta semana tiene como título José el Príncipe de Egipto y el versículo que más me ha gustado es este. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios.
el versículo que más me ha gustado, me ha impactado sobre todo por la capacidad de resiliencia que hay en José, la capacidad de reponerse de las cosas malas que le han pasado y sobre todo de ver que está la mano de Dios en todo, de dejarse guiar y de no perder la fe en las circunstancias por las que ha pasado. Me gustan muchos libros, sobre todo los libros de Ellen White, como por ejemplo El Hogar Cristiano, Mente, Carácter y Personalidad, y sobre todo Profetas y Reyes es un libro que me encanta. De hecho, considero que todos los libros de Ellen White son libros de cabecera que todos los cristianos deberíamos leer al menos una vez. Pero el libro que quiero recomendar en esta ocasión se llama Mil Caerán. Y me gusta de un modo especial porque es un libro de esperanza, es un libro de fe, es un libro en el que Dios se ve como un hilo conductor en la vida de aquellas personas y es un libro que nos da esperanza en un mundo sin esperanza, incluso en los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Si tuviera que dejar un mensaje como conclusión, es que no hay vida sin Dios. Dios está al mando de nuestra vida, nos tenemos que dejar guiar por Él, porque Él conduce nuestras vidas en lo bueno, en lo malo, y siempre que nos dejemos guiar por Él, veremos un hilo conductor en nuestra vida que nos lleva hacia el rumbo que Él ha preparado para nosotros. Para ejercitar nuestra fe, tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestras vidas, esto lo primero. Después, dejarnos guiar por Él y dejemos que el hilo conductor de nuestra vida sea Jesús. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha cuidado y lo que nos ha enseñado en nuestra propia historia pasada. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vienen tiempos difíciles. Dejémoslo entrar en nuestras vidas y recordemos siempre esta frase.